Que seguimos con más KSTV, Kite Spirit. Estamos con Federico Escurra, Fede es instructor de windsurf de la escuela... Puerto Tablas. Puerto Tablas. Contame cómo empezaste con el windsurf. Y como cualquiera, probando de cero, hice un curso y me enganché del principio y nunca más lo pude dejar. Hay un pequeño mito que dice que el windsurf es mucho más difícil de aprender, que hay que tomar muchísimas más clases... La gente no se anima un poco por eso a veces. Bueno, eso existió en su momento. El windsurf era un deporte técnicamente más complejo porque las tablas estaban menos desarrolladas y la gente tenía menos estabilidad. Bueno, se modernizó y hoy los equipamientos que se usan permiten que el alumno desde el primer día, ya la primera clase, pueda navegar hacia un lado, dar una vuelta y volver en el rumbo que elija. Entonces... Ya en la primera clase sentís que tuviste un logro, digamos. No, exactamente. No, ya navegás. Entonces, sí, la primera clase ya vas y volvés al punto en el cual saliste. Tenemos alumnos de todas las edades, de todos los colores, con todas las motivaciones distintas. Por eso ya los equipos permiten poder aprender mucho más fácil que antes. ¿Chicos y chicas se copan igual? Nuestra escuela tiene un... El otro día hicimos una cuenta, tenemos 65% mujeres. Muy bien, vamos las nenas. Es así, la verdad que nos encanta y la verdad que es un éxito total que sea la tendencia femenina a favor. Amigos, KSTV, mi nombre es Federico Escurra, soy instructor de windsurf en Puerto Tablas, y así que bienvenidos a este gran deporte. Este tipo de tabla se llama, digamos, el modelo Vortex y es para wakestyle. O sea, como dije antes del freeride y amateur, digamos, también hay un wakestyle, digamos que es como el wakeboard. Son maniobras más en potencia, donde uno exige la tabla y se exige a sí mismo cosas que, digamos, con otro tipo de tablas es difícil llevar, digamos. Esta tabla concebida, digamos, con esa función, lo cual tiene un escalonado acá en las puntas que permite una flexibilidad, y la tabla es un híbrido entre PVC y madera, lo cual permite, digamos, una resistencia y una flexibilidad. Cuando el rider le exige, digamos, en caídas o en salida, en una maniobra, digamos, cuando uno viene andando y se desengancha y se clava, el tipo de tabla comprime. Es como un resorte, va comprimiendo, 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 y cuando uno exige la salida, te saca, explosiva es. Este tipo de tabla se utiliza con botas o con straps. En este caso tenemos straps, caso de los riders, digamos, viene con botas. Y los straps, digamos, los pads, no están pegados también, lo cual permite regular el stance en el ángulo y en la apertura. Luego también tiene un fondo cóncavo y en este caso quillas más chicas, lo cual permite una soltura en maniobras. Cuando uno cae, digamos, muy rápido y cae de espaldas o a una maniobra difícil, te perdona más. La otra permite clavarse mejor, pero en un error marca más. Esto, digamos, te libera, digamos, y te permite acomodarte en la caída. KSTV, Dixport, a fin de temporada, le va a sortear una tabla. Para participar, solo tenés que ingresar tus datos en www.kitespirit.com.
en Punta Raza, yo me voy con el viento. Chau.